sabían que había dinero. Vinieron los cuatro en moto, armados. El Rambo se quedó con ganas de pegar unos golpes. Y de repente, así, un revólver en la mano, no puedo creer. ¿En la puerta? Sí. Sí, hay un muchacho con casco rojo, jovencito. Y yo practico artes marciales, ¿me entendés? Y si yo hubiera querido, le hubiera quebrado el brazo y le saco el revólver. Un revólver en mi hueso, así, negro. Precarias condiciones, era feo. ¿Un fusilero naval? Fusilero naval retirado. ¿Qué edad tenés? Y aparte, 52. ¿Y andás bien con las manos? Sí, sí, lo bien. Y aparte, me he hecho viajes a Río Branco en bicicleta. ¿Acá fue? ¿Acá te metieron? Acá parado, acá. Sí. Y el Fernando venía de ahí y lo agarró así, ¡bum! Y el Fernando dice, agachate, quédate quieto. Y el muchacho así, no, quédate quieto. Y el otro peticito vino y me arrancó el chaleco, mira. Y dice, así, dale, quédate quieto. Estás armado. Y me revisaba acá y yo justo estaba de camuflado, peinado. Ya me iba para Punta Rieles ya. Tengo dos chiquilinas ya. ¿Tenías arma? No, en este momento no, pero tengo pesas acá, tengo cuchillo, nunchaco. Tengo gran habilidad para los nunchacos, con madera. ¿Y si vos hubieras querido pelear, te parece que desarmabas a los cuatro? Sí, no a los cuatro no, los otros dos, imposible. Yo ni calculaba que habían dos más ya. ¿Pero qué pasa? A este le hubiera quebrado el brazo. Y le saco el revólver y se lo apunto para él también. Y, ¿pero qué pasa? Que este petizo me vino a agarrar así. Y este acá, quédate quieto. No te muevas, nada más que eso. ¿Cómo es el mecanismo de desarmar a un hombre que te apunta? Así, golpe y quebramiento de brazo, así. Clarito. Y hago kung fu, tengo un chaco acá, pero allí, en este momento, en ese momento me sentí con una impotencia de bronca, porque el petizo hacía así, y el otro con un revólver así. Y habían dos más allá, y si yo lastimo a este, por ejemplo, matan a alguno ya, empiezan a los tiros. Muchas gracias. Tengo hasta un cuchillo ahí, pero no me dio tiempo a nada. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Ricardo Rudy Jordán, y me dicen Rambo acá. ¿Te dicen Rambo acá? Se terminó el Rambo, porque me parezco al Silvestre Stallone, parecido.